Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shivara Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pachanine Nirvishesha Shunyavani Prasatya Desha Tarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadara Shivasati Gauravakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Bhagavatam, canto sexto, capítulo 12, la gloriosa muerte de Vritrasura. Texto 19. Traducción significada, puesto divina gracia hacia Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Para repetir, no se puede. Indra uvacha aho danava siddhosi yasya te matya idrishi bhakta sarvatmanatmanam suridam jagadishvaram Indra uvacha Indra dijo aho hola danava oh demonio Siddha así, tú eres ahora perfecto. Yasya, cuya, te, tuya, mati, conciencia, idrishi, como esta, bhakta, un gran devoto, sarva atmana, sin desviación, atmanam a la superalma, suridam al mayor amigo, jagadishwaram a la suprema personalidad de Dios. Indra dijo, oh gran demonio, por tu discernimiento y por la constancia que muestras en el servicio devocional, a pesar de tu peligrosa situación, veo que eres un devoto perfecto de la suprema personalidad de Dios, que es la superalma y el amigo de todos. Significado. Como se afirma en la Bhagavad Gita de 6.22, Yang labdva chaparam labham manyate narikam tataha yasmin stituna dukhena gurunapi vichalyate. Quien se establece en el estado de conciencia de Krishna nunca se aparta de la verdad y tras ese logro ya no aspira a nada más. Al situarse en esa posición, no se desconcierta ni siquiera en medio de las mayores dificultades. El devoto puro no se perturba ante ningún tipo de situación comprometida. Indra se sorprendió de ver que Vritrasura permaneciese firme y libre de perturbación en el servicio devocional del Señor, ya que semejante mentalidad es imposible en un demonio. Sin embargo, por la gracia de la Suprema Personalidad de Dios, todo el mundo puede llegar a ser un devoto excelso. Striyo vaishyas tata shudras te piyanti param gatim. El devoto puro tiene asegurado el regreso al hogar de vuelta a Dios. Indra uvacha, aho danava sirosi yasya te matir idrishi bhakta sarvatmanatmanam suridam jagadishvaram. Indra dijo, oh gran demonio, por tu discernimiento y por la constancia
que muestras en el servicio devocional, a pesar de tu peligrosa situación, veo que eres un devoto perfecto de la Suprema Personalidad de Dios, que es la superalma y el amigo de todos. Eso es una de las cualidades de un verdadero devoto. Depende por completo de la Suprema Personalidad de Dios y por lo tanto sabe que todo está bajo el control del Señor y pase lo que pase, si el devoto depende de Krishna, pues acepta lo que Krishna le va dando de una u otra manera. Un ejemplo perfecto de eso tenemos también más adelante en el caso de Bali Maharaj. Una de las enseñanzas de ese pasatiempo es que el devoto no se perturba bajo ninguna circunstancia adversa y no deja su servicio devocional, porque Vamana Deva le quita todo a Bali y se le ata con la serpiente. Y se arroja prácticamente al infierno. Y aún así, esas pruebas, Bali Maharaj las supera prácticamente sin ninguna dificultad. Y Vamana Deva le alaba diciendo que nadie puede hacer eso. Bajo en una situación para una persona común prácticamente no podría ni sobrevivir. Entonces, como Prabhupada dice aquí, semejante mentalidad de permanecer firme y libre de perturbación es imposible en un demonio. La característica del demonio es justo lo opuesto. Él no depende de la Suprema Personalidad de Dios, eso cree. Se cree independiente y piensa que puede controlar las cosas. Eso es todo lo que se intenta en el mundo material. Intentamos manipular la energía material y tenerla bajo nuestro control, para explotarla, para nuestro beneficio y placer. Y resulta que en muchos casos ocurre lo opuesto. Queremos un resultado y Maya es tan experta que al principio parece que sí, todo es como lo hemos planeado. Y después de un cierto tiempo, puede ser más corto, más largo, de repente resulta que es justo lo que no queremos para nada. Y nos perturbamos, a veces maldiciendo, ¿verdad?, las cosas, hasta las cosas, y pensando que, ¿por qué no hace lo que yo quiero? Entonces no, el devoto sabe que la energía material también se mueve como una sombra bajo el control del Señor Supremo. Y si algo viene que normalmente es causa de perturbación, también lo acepta como algo que viene del Señor Supremo. Tatenu kampam susamikshamano bunjana evatmakritam vipakam. El devoto va a pensar, si hay una situación de sufrimiento
Eso primero se debe a mis propios actos. No es por casualidad, no es que si el Señor está en medio, finalmente Él es el responsable, porque Él controla todo, y porque me hace sufrir así, porque yo soy un buen devoto, pues no va a pensar así. Al revés, va a pensar, en realidad debería sufrir más. Si tenemos en cuenta lo que he hecho en el pasado, incluso quizás ahora, lo que ahora viene como sufrimiento es simplemente una señal, prácticamente una multa reducida. A veces hay esa situación. Lo acepta con buena conciencia y simplemente ofrece sus reverencias con el cuerpo, con el alma, con la habla, la mente, esperando la misericordia del Señor. Y así, aquí lo vemos, Vritrasura, él actúa así, es un devoto, Chitraketu. Y Indra se sorprende porque tiene una mentalidad un poco diferente. Pero Indra también es un devoto y no es tonto. Vamos a ver el siguiente verso porque va a seguir alabando a Vritrasura. Y le dice, Bhavan atarshin mayam vai vaishnavim janamohimim yat vihayasuram bhavam mahapurushatam gataha. Tú has superado la energía ilusoria del Señor Vishnu alcanzando la liberación. De ese modo has abandonado la mentalidad demoníaca y has alcanzado la posición de un devoto excelso. Significado, el Señor Vishnu es Mahapurusha, por lo tanto el Vaishnava alcanza la posición de Mahapurusha. Esa es la posición que alcanzó Maharaj Parikshit. En el Padma Purana se dice que la diferencia entre un semidios y un demonio es que el semidios es devoto del Señor Vishnu, mientras que el demonio es precisamente lo contrario. Vishnu Bhaktas Vrito Daiva Asuras Tatviparyaya. Vritrasura era considerado demonio, pero en realidad poseía más que de sobra las cualidades de un devoto, un Mahapaurushya. Aquel que por una causa u otra se hace devoto del Señor Supremo puede elevarse hasta llegar a ser una persona perfecta, sea cual sea su posición. Esto es posible cuando es liberado de ese modo por un devoto puro que trata de servir al Señor. Por eso Shukadeva Goswami dice en el Srimad Bhagavatam 2.4.18 Kirata Hunandra Purinda Pulkasha Abhira Shumba Yavana Kasaraya Yen Yechapapa Yara Pashraya Ashraya Shudyanti Tasmai Prabhavishnave Namaha. Las razas Kirata Huna Andra Pulinda Pulkasha Abhira Shumba Yavana y Kasa e incluso otros adicto a la actividad pecaminosa, pueden purificarse si se refugian en los devotos del Señor, porque Él, el Señor, es el poder supremo. Permítaseme ofrecerle respetuosas reverencias. Todos pueden purificarse si se refugian en un devoto puro y modelan su carácter bajo su guía. Quien así lo haga, podrá purificarse y elevarse a la posición de Mahapaurushya. Incluso si se trata de un kirata, un andra, un pulinda, etc. Aquí hay un segundo canto. Hay un segundo canto cerca. ¿Por qué no? Tiene que haber una biblioteca en el templo. Si no, tengo que traducirlo. Vamos a ver. Eso es un verso importante que... porque todas esas son diferentes razas. Los kiratas, hunas, son, a ver, no me acuerdo cuáles son. Segundo canto. Cuatro.
So, Kirata. Esos son un tribu aborígenes en la India. Hoy día se encuentran en Bihar. Hunas, Alemania del Este, o sea, Rusia, esa gente. Andhra, es el sur de la India. Pulinda, eso también está en la India, parece. Y Abhira, eso está por donde está Pakistán, parece. Yavanas, eso sí, creo que lo sabemos. Hoy día son los turcos. Mejor no decírselos. Sois yavanas. Que son los que no siguen el Varnashram. Kasa. Kasadesh. De Mongolia y chinos. Entonces, Prabhupada dice que incluso, bueno, todos estos básicamente se consideran que no son muy avanzados ni en el nivel de civilizados, que decía de devotos. Entonces dice, incluso aquellos que constantemente actúan de una manera pecaminosa, todos se pueden corregir y llegar al estándar de un ser humano perfecto si se refugian en devotos del Señor. Jesucristo y Mohammed, dos devotos poderosos del Señor, han llevado a cabo un servicio tremendo en nombre del Señor, y de esa versión de Srila Shukadeva Goswami parece, si los líderes de hoy día, si el liderazgo se entrega a los devotos del Señor, incluso por la gracia del Señor Todopoderoso, pueda haber un cambio de corazón en los seres humanos en el mundo entero. Porque los devotos del Señor son autoridades muy aptas para efectuar ese tipo de cambio, purificando las mentes de la gente en general. Sí, todo el mundo, especialmente seres humanos, como todos son partes integrales del Señor Supremo, por naturaleza son devotos. En algunos casos extraordinarios, incluso un animal puede purificarse y liberarse por completo, como pasó en relación con Sri Chaitanya Mahaprabhu y el perro. Ese perro le siguió a Shivananda Sena cuando estaban caminando hacia Jagannath Puri. Y una vez llegando a Jagannath Puri, el Señor le tiró un poco de pulpa de un coco. El perro se lo comió y el día siguiente ya no estaba. Y se concluyó que había ido a Vaikuntha. No pasa muchos perros, pero los seres humanos tienen esa facilidad de poder entrar en contacto con los devotos y escuchar acerca de Krishna y luego hacer el cambio, moldear la vida. Eso se mencionó, que uno puede llegar a, cualquiera puede llegar a ser un devoto. Simplemente es aceptar el proceso de la purificación, seguirlo, y el resultado, se puede decir, está garantizado. Por eso lo llamamos científico.
es algo científico. Como por naturaleza todos son devotos, simplemente es cuestión de purificar el corazón. Y entonces saldrá la naturaleza devocional de la entidad viviente, así de sencillo. So, ¿alguna pregunta? ¿Comentarios? Uno, dos. Maharaj, en el caso de Vitrasura, las cualidades de, como devoto, ¿las manifiesta en la lucha con Indra o ya manifestaba esas cualidades emocionales? No, aquí obviamente lo manifiesta como a ver dónde se manifiesta. Buena pregunta. No, la manera como como se comporta. Indra le alaba. Que a pesar de tu peligrosa situación, veo que eres un devoto perfecto, o sea, no te perturbas. Como finalmente Indra lo mata, ¿no? Y la manera como, Vritrasura había hablado, y es todo, ¿no? Filosofía, o sea, si no, podemos leerlo para ver cómo que dice. O sea, todas esas personalidades son iluminados, podemos decir, ¿no? Como por ejemplo, Shukadeva Goswami explica, eso es el principio del capítulo. Vritrasura consideraba que la muerte en el combate era preferible a la victoria. Que normalmente eso tampoco pasa, ¿no? Empuñando vigorosamente su tridente, atacó con gran fuerza al señor Indra, el rey del cielo, del mismo modo que Kaitava había atacado a la suprema personalidad de Dios durante la inundación del universo. Entonces aquí ahora se explica un poco cómo luchan. En Vritrasura pierde un brazo, Indra se lo corta, y Indra también le golpea con una maza de hierro en la mandíbula. En Vritrasura le golpea, y luego ya cuando Indra pierde su rayo, Vritrasura le anima, ¿no? Recoge tu rayo y mata a tu enemigo. No es el momento de lamentarte por tu destino. ya habla filosofía, como todas las entidades vivientes están completamente bajo el control del Señor, algo así. Son como pájaros atrapados en una red que no pueden moverse independientemente. O sea, Vritrasura es completamente consciente que todo depende del Señor Supremo. Contrario con como los asuras que creen que pueden controlarlo todo y al final tienen que aceptar que no es así. O sea, todavía están hablando, ¿no? Él no está muerto todavía, eso viene más tarde, ¿no? Pero aquí le predica prácticamente a Indra, ¿no? Que todo depende de la voluntad suprema del Señor y debemos, por lo tanto, mantener una actitud equilibrada, tanto en la fama como en la difamación, en la victoria como en la derrota, en la vida como en la muerte. Y permanecer libres de ansiedad.
Aquí luego, cuando ya Indra prácticamente le ha derrotado, se le ha cortado un brazo. Pero Vritrasura dice, no estoy triste en absoluto, ni siquiera en esas condiciones tan adversas. Considera esa batalla como un juego de azar, en que nuestras vidas son la apuesta. Nadie puede saber quién va a ser el vencedor y quién el vencido. Todo depende de la providencia, que es finalmente el Señor Supremo. Y entonces ahí Shukadeva Goswami otra vez interviene y dice que ahora, como Indra escucha eso, se da cuenta, ¿no? Y empieza a alabarlo, y es el verso de hoy. que veo que eres un devoto perfecto. O sea, Indra se da cuenta, ¿no?, por la manera como Vritrasura vive esa situación, que prácticamente ahora ya está a punto de morir, falta poco, y no se perturba, no se lamenta. Y a lo mejor Indra sabe que yo no podía actuar así y le considera como, incluso en ese sentido, una personalidad superior. Tú has superado la energía ilusoria, ¿no? Entonces, eso es lo que dice. ¿Qué más? En el segundo significado que leyó, hablaba en un momento de reformar el carácter. Ajá. La vida más espiritual. Sí. Eso significa que si pasa el tiempo de que uno empieza a hacer su vida espiritual y sigue con los mismos condicionamientos o anatas, es que no está trabajando bien su proceso espiritual. Es así, claro. Si estamos, no sé, hay un espejo que no se ve nada, estamos 3 horas dándole, y al final vemos y no veo nada. ¿Qué significa? Puede haber varias causas, ¿no? Habrá que ver que algo no estoy haciendo bien, ¿no? Porque si no, 3 horas haciendo esto con un espejo sucio debería ahora estar limpio. A ver qué falla. O simplemente estoy acariciando al espejo y como es una capa así, quizás he quitado de 1 centímetro 1 milímetro, pero quedan 9 milímetros. Todavía eso no permite ver nada. O sí, estoy dando mucho, pero el producto no es el adecuado, ¿no? Debe haber algo que resuelve lo que hay ahí, y agua fría no va. Como a veces puede ser como cuando lavamos algo con mucha grasa. Agua fría, a ver cómo quitas y tienes limpio la cazarola, lo que sea, ¿no? Con agua fría y mucho grasa, pones ahí horas y no se va a quitar. Agua caliente, quizás mejor un detergente que disuelve la grasa. O sea, el proceso nos pone a nuestro alcance las diferentes herramientas para la limpieza. Si no lo hacemos bien, porque pensamos, ¿para qué voy a usar esto? A mí me gusta más así. Y lo hacemos a mí, my way, ¿no? A mi manera, que es muy común. Puede que por casualidad sea cierta y hay un resultado, pero en el 99,9% de los casos no funciona, porque ya está, o sea, el proceso es este, no es el otro, no es la agua fría. Hay que poner agua caliente con un detergente. Pues sí, si no hay resultado, o hay un resultado muy poco, o que no es lo que se espera, es el proceso
O sea, el quien aplica que no lo hace bien. Porque se sabe, cuando alguien aplica, es como cualquier experimento en el laboratorio, ¿verdad? Todo el mundo quizás en la escuela alguna vez en clases de química se ha hecho algo, ¿no? Cosas sencillas. Dos elementos que se combinan bajo ciertas condiciones y de repente empieza la espuma, sale la espuma y bueno, sabemos si el resultado tiene que salir espuma. Si lo combinamos de otra manera, demasiado poco de uno de los dos, a lo mejor hace un poco así y ya se acabó, no hay espuma. ¿Algo ha fallado? ¿Qué ha fallado? Pues no se ha cumplido con los requisitos, cantidad, como en la cocina. Tú quieres cocinar algo específico, pues tanto de esto, con una temperatura X durante tanto tiempo. O sea, todo el mundo que cocina sabe eso. Si lo hace, yo tengo mi propia receta. Lo haces de otra manera, pues no sale. No sale. ¿No? Mejor ejemplo es halva. Si no se hace como Dios manda, tienes cualquier otra cosa, pero no es halva. ¿No? El grano tiene que tostarse, luego hay que aplicar el agua caliente en un momento, hay que darle vueltas, dejarlo reposar. Si no lo practico, no hago nada, y agua fría y no hago, al final es agua con granitos pequeñitos flotando dentro. Es una sopa de sémola, quizás. Ojalá. Ojalá, eso. Es una sopa de sémola, pero no es jalaba. Y si casi no pongo agua, pues al final tendré ahí sémola tostada, quizás medio quemada, y tampoco es. O sea, creo que es muy claro que hay que seguir el proceso, y cuando se sigue, pues habrá un resultado. Y si no hay resultado, uno no lo sigue. No es por casualidad sí o por casualidad no, a uno que sí o uno que no. No es así. Creo. Me acuerdo una vez ahí se me pidieron que un jálaba vegano. Ah. No. ¿Con qué? Con aceite, o sea, de coco. Con aceite de coco, ¿no? Sí, algo que se puede, seguramente se puede. Sí, pero a mí me decían, o sea, de aspecto no estaba quemado, pero de sabor. Tanto lo vegano un jálaba. Hay que darle otro nombre. No más. En fin, ¿qué más? ¿Algo más? Sí. Terminamos aquí y hemos hecho el 19 y el 20, se sigue con el 21. Indra sigue hablando, le sigue alabando a Dhritarashtra. No falta mucho. Y al final sí estará muerto, ¿no? O sea, no hay que preocuparse. Vendrá el momento. Srila Prabhupada ki jai, Srila Prabhupada ki jai.